Pues terminamos nuestra saga de los más apasionados del zodiaco. De verdad espero que se divirtieron, mis ángeles. Espero que hayan sonreído por lo menos una vez y que se lo hayan tomado con humor. Acuérdense que en este canal, mis ángeles, no hablamos de astrología con temas complicados, ni mucho menos. A la abuela le gusta que las cosas que no entiende se las expliquen de una manera que las pueda razonar, entender y comprender. Así que si la abuela va con el médico y le comienzan a hablar de fórmulas activas y de miligramos y de mililitros, pues sabrá Dios qué me dijeron. En cambio, si me dicen, mire, esta pastillita tiene tal y tal efecto y sirve para tal, yo lo agarro mucho mejor y voy a decir, ese médico es excelente. Y como el león cree que todos son de su condición, pues yo aquí también trato de hacérselos lo más ameno posible. Anduve un poquito ausente, pero creo que ya me van a empezar a ver mucho más, mis ángeles, ya me organicé. Fue un año difícil para organizarme, para trabajar en internet, pero por fin ya estoy más que puesta y más que organizada. Así que ahora pues hay que atender a mis angelitos, hay que ver la manera de que también ustedes estén bien y sobre todo de compartir un poquito más de tiempo con ustedes, pero de calidad. Los horóscopos, mis ángeles, generalmente pues duran la semana o el mes, en ocasiones cuando lo pongo de mes, pero después de eso pues ya no nos sirven de nada. Así es de que por petición general, porque por ahí me puse a ver los correos para ver qué modificaciones iba a hacer en el canal, van a quedar los horóscopos una vez al mes para poder abarcar más temas. Tengo un montón de temas ahí pendientes que me han sugerido. Entonces vamos a enfocarnos un poquito más a eso, pero de eso ya hablaremos en otro video con los cambios en el canal a partir del 1 de marzo. De momento, después de esta saga de videos, viene el horóscopo de marzo 2022. Si bien cumplida la abuela, ¿vieron? No, es que ya me han aguantado mucho, mis angelitos, ya se va a portar bien la abuela. Así el día 1 de marzo, pues ya todos tienen su horóscopo, que eso es lo bonito, no que se los pongo 5, 10, 15 días después, y pues no, no va así. Y bueno, mis angelitos, en cuanto a esta saga que acabamos de terminar, ¿qué creen ustedes? ¿Cuáles son los reyes de la pasión según ustedes? Porque todos tienen una idea. Yo les voy a dar aquí mi conclusión y espero leerlos en la cajita de comentarios qué es lo que piensan ustedes. Un poquito más tarde me pongo ya a responderles los mensajitos, mis ángeles, porque estaba ocupada preparando lo de marzo, pero ahorita respondemos los mensajes. Pues como ya se dieron cuenta ustedes, todos los signos tienen lo suyo, todos son pasionales de una o de otra manera. Sinceramente creo que todos pueden ser sensuales a su manera, pero algunos necesitan amar para poder mostrar esa sensualidad. En lo personal, para mí creo que los más pasionales, sin duda, vamos a verlo por elemento, ¿cómo ven? De los signos de fuego, yo sinceramente creo que es Aries. De los signos de agua, yo diría que son los escorpiones. De los signos de tierra, yo creo que son los Tauro. Y de los signos de aire, yo diría convencidísima que son los de Libra. Pero eso sería solo una semifinal, digamos. Si tuviéramos que dar un premio al primero y al segundo lugar, yo creo que la abuela, sin lugar a dudas, entregaría los premios a los dos signos que son regidos por Marte, a Escorpión en primer lugar y a Aries en segundo lugar. Así es de que para mí los reyes de la pasión en el zodiaco, sin lugar a dudas, son Escorpión y Aries. Aunque aquí hay que considerar que Tauro son maestros y Libra, mis ángeles, son la coquetería en potencia todo el tiempo. Ellos saben muy bien cómo ser sensuales, divertidos, y creo que Libra, pues también tiene muchito de lo suyo, ¿eh? Y Tauro, pues son extremadamente románticos, apasionados. Creo que Tauro también estaría
Pues yo creo que en los primeros lugares para mí, hago la aclaración. Ahora me gustaría mucho leerlos. ¿Qué opinan ustedes? Déjenme un comentario ahí en la cajita para que me cuenten quiénes son, según ustedes, los más pasionales. No lo que haya dicho la abuela. Yo estoy muy interesada en saber qué piensan ustedes. Así que los voy a estar leyendo, mis ángeles. Mis angelitos, pues les agradezco muchísimo que me hayan acompañado en esta saga. Yo me divertí bastante, espero que ustedes también. Y pues nos vemos en los próximos videos o en marzo. Yo soy Gina Mateos, estoy encantada de que me hayan acompañado hasta el final de esta saga de videos de la pasión en el zodiaco. Espero que les gustó mucho, mis ángeles, de verdad, y sobre todo que haya logrado ponerlos de buenas, que me hayan regalado más de una sonrisa mientras me escuchaban. Porque al final esto no se trata de hacer gala de si les sé o no a la astrología, se trata de que se diviertan, de que si están de malas o si están un poquito tristes, pues de repente tengan un motivo para sonreír, porque el sonreír, mis ángeles, no saben cómo nos ayuda a sobrellevar nuestro día a día. Así que les dejo de tarea que sonrían, mis ángeles. Que se tomen la vida, pues, light, sin preocuparnos demasiado, las cosas se arreglan cuando se tienen que arreglar, mis ángeles, y fuerza, que ahí la llevamos. Que el año va a estar un poquito duro, pues sí, pues, pero así nos tocó vivir, y pues de buenas, bien positivos, y van a ver cómo el 2022 se nos va rapidito, con muy buenos resultados. Pero bueno, mis angelitos, ya se la saben, regálenme un like si les gustó este video, si quieren ayudar a la abuela, compartan este video con todos sus amiguitos y sus amiguitas. Y si no están suscritos a mi canal, ¿qué están esperando? Suscríbanse, hombre, les va a gustar este canal. Pero bueno, mis ángeles, bendiciones, mil gracias por su tiempo y que pasen una excelente noche. Ya saben, ¿eh? Los voy a estar leyendo, así es de que me cuentan quién les parecen los más apasionados a ustedes. Ay, antes de irme, que no se les olvide, ¿eh? Los quiere su abuela virtual. Mil gracias por su tiempo.